¿Cómo te sientes en Chile después de tantos años? Ser un romántico. ¿Te acordáis? Viajero. Ocurre que Universidad de Chile es algo más que un club deportivo, su grito es algo más que el CHI. La frase del CHI es creada en ese minuto, digamos, en el año 33 a bordo del barco Reina del Pacífico. Pero por allá por los años 70, un señor de una trompeta llamado Yuraidini transformó el CHI Chi, LLE, Chichi Chile, LLE Universidad de Chile, a CHI Chi, LLE, Viva Chile. Contemplar la realidad. Representa a la principal universidad del país, se ha transformado en un fenómeno social. Fue tal en lo que podríamos llamar la pasión, que recién ahora las esferas superiores, ahí está el carnaval que desata la U, por eso le digo fenómeno social, con una convocatoria singular, una de las mayores concurrencias en la historia del Estadio Nacional, 77.000 personas controladas, eso significa más de 80.000. Pero vean el impresionante marco que tuvo Universidad de Chile, un público extraordinario, que todo el sector de las escaleras está lleno, no hay un solo espacio. No a la barra, sino que a la hinchada de la U, que multitudinaria y con una pasión tremenda. Creo que demuestra también lo mejor del chileno. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Milton referente a la barra de la U. Yo pienso que la barra de la U tiene gran mérito, que es la misma, es la amada.
Porque ser un gran hincha, un gran adepto de la buena es fácil, es muy fácil. En cambio el equipo de la U demostró ahora que estaba en la, no en la mala, estaba en la pésima. Perdiendo 0-2, ir a ganarle al rival era imposible. Y más que nunca, por lo de las entradas que sea Milton, por el banderazo que sea Milton, por la gente que fue al estadio que va siempre. Y la actitud durante el partido. Además, bueno, eso la ha tenido siempre. Yo me fijaba cuando terminó el partido, pasada media hora, estaba toda la barra de la U, estaba parada, esperando que se fueran todos los jugadores. Nadie hizo un desmán, nadie cometió un improperio, nada, absolutamente. Entonces hay un fondo ahí de cariño fenomenal. La barra de la U tiene amor por su institución, tiene amor por su equipo. Y esto se lo ha demostrado muchas veces, como digo, lo ha mostrado en la mala. Y va a todos lados, y sigue a todos lados, y llena todos los estadios. Yo comparto plenamente el sentimiento del hincha de la Universidad de Chile como algo superlativo, ¿no? O sea, que me perdonen los hinchas de otros equipos, pero realmente el hincha de la U tiene un amor especial hacia el club. Es distinto. Sí, yo creo que es así. Ahora, el hincha de la U, o sea, incluso de manera individual, ni siquiera cuando están todos juntos alentando en el estadio, de manera individual entra un hincha de la U, se sienta aquí con nosotros y expresa amor incondicional. Son talibanes, sí. En el buen sentido de la palabra, sí. No sé si se me entiende. Y eso es muy rescatable, porque son hinchas que van al estadio, gane o pierda el equipo, que alientan, ganen o pierdan el equipo, y en todos los sectores del estadio, por eso que yo digo de la hinchada, porque a nosotros nos toca ir al estadio, a la zona de las casetas, de la tribuna preferencial, y uno observa abajo cuando juega la U, que es locura, o sea, la gente que está debajo de nosotros, que está en tribuna preferencial, alientan con una devoción. Entonces, sí, yo creo que ya es momento de señalar que efectivamente el hincha de la U es un hincha distinto. Por cierto, cuando Universidad de Chile pierde 2-0 y van a dar un banderazo, se dice que con 5.000 personas el día antes, sabiendo que necesitaban hacerle 3 goles a un equipo que nunca le habían hecho 3 goles en el campeonato, al mejor equipo del torneo, Universidad Católica, y que se agotan las entradas en 15 minutos y que están permanentemente apoyando al equipo, demuestran que yo creo que, y me van a perdonar los hinchas de otros equipos, demuestran el temple de la parte positiva de la raza estoica del chileno. Pero yo creo que lo que ha hecho Universidad de Chile fue realmente para un estudio sociológico notable de lo que puede ser el chileno cuando tiene fe en las cosas que se propone. Y lo que responde el equipo en la cancha a esa barra, que no es solamente una barra local, una hinchada local, digo, rectifico, una hinchada local, sino que es a nivel nacional, porque mostraba también tu canal, Pedro, Fernando, Sergio, mostraban diferentes y celebrando en todas partes. Entonces, esa misma mística, ¿cómo ponerla al servicio de Chile en general? Porque la verdad, cuando uno ve esa masa moverse con esa unción, con ese deseo, con esa fe tremenda, realmente yo creo que es para aplaudirlos de pie, como tú dijiste alguna vez. Homenaje concluido, en modestas palabras, a la hinchada grande, familiar de Universidad de Chile, al ministro, al obrero, al taxista, al trabajador de la construcción, al chiquillo que está en primaria, en secundaria, en la universidad, al trabajador campesino, a ese que es de la U, nuestro homenaje. Es la mejor barra del Chile y del mundo, bro. Oye, pero si esos tienen sangre azul, no tienen sangre roja. Es decir, emociona, realmente emociona. Yo creo que eso marca la gran diferencia. Tú, a todos los entrevistados que vienen acá le preguntamos un poco, ¿tienen algún mensaje para la hinchada, algún mensaje para la hincha azul? Y todos, sin ninguna distinción, se refieren a lo mismo. Llegar a convencerse de dónde viene el CHI. Yo creo que más del 50% de los hinchas de la U sabían que el CHI era propio de nuestro CHI. Después otro equipo se va a poder lo copiar, no sé más, pero es de la U. Y incluso después hasta el país mismo se hizo cargo de él. Esa es la U, la U es sangre. Es sentirla. ¿Cómo no
voy a querer gritar CHI, Chile, le, 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 Universidad de Chile, por Dios santo, señor. A la U la queremos mucho. Y uno obviamente nunca espera que este tipo de instituciones grandes como la U obviamente caigan en este caso a la primera división B o a la segunda división. Entonces se generó una mística muy grande, muy importante. Unas 30, 40 micros llena a Curicó. Al entrar a la U. Allá, para que te cuento, camiones, la gente ahí arriba de los árboles viendo el partido porque era muy chico el estadio. Y ganamos. Y salimos campeones, te cuento. Y la U volvió a primera división. Que lo que más me llenó a mí. Que los acompaña a todas partes, en la buena y en la mala, la hinchada de la U, para mí ha sido también perfecta. El cariño más grande que yo puedo tener por la U. Lo que fuimos. Y aquí tengo que decirle a la U, lo que fui gracias a la U. Para mí la U lo más grande que yo puedo tener en mi vida.